El día de ayer, entre la fiscalía y la jueza que juzga el caso del secuestro del señor Fernando Balda, se tomó una decisión al no presentarse Rafael Correa como estaba citado para el día lunes en la capital de la República, en la Secretaría de la Corte de Justicia. Y se tomó una decisión que realmente es inédita. Se dictó una orden de prisión con la famosa tarjeta roja de la Interpol, es decir, que lo tienen que buscar y traer de cualquier parte del mundo al expresidente, al todopoderoso anteriormente, Rafael Correa Delgado. Esto, para muchos, significa la inauguración de la justicia. Para mí no. Yo creo que muy pocas cosas han cambiado en el país. Lo que estamos viviendo es la resaca. Es decir, cuando la ola llega a la playa y se disminuye, regresa nuevamente el agua al mar. Pero no es que el mar ha cambiado, la playa ha cambiado, no. Todo sigue igual en mi concepto. Que la tortilla se viró, sí, se viró la tortilla. Que el poder no es eterno, exactamente, el poder no es eterno. Que con la misma vara que mide serás medido, exactamente, así es. Y que el que la hace, la paga, también es cierto. Hoy estamos viendo al presidente, al expresidente Correa. No quiere venir al Ecuador. Dice que corre riesgo su vida. Y parece que el coronel Lucio Gutiérrez le canta la canción "Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme". Porque también Lucio Gutiérrez era el siete machos, dijo pues que pagaría con su vida cualquier cosa. Y en el momento preciso salió corriendo tanto que casi se cae hasta del helicóptero. El de acá pues que se hizo el macho cuando los policías se alzaron y se abrió el pecho y decía "mátenme". Ahora tiene miedo a venir a una cárcel. Y de paso, pues, una cárcel privilegiada como la cárcel 4, donde, por ejemplo, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, pasa momentos tan agradables que le ha crecido hasta el pelo y se le ha borrado un rictus que tenía en sus labios. Miren ustedes, a lo mejor acá a don Rafael Correa le vuelve a crecer el pelo y se vuelve a convertir en ese guapo ejemplar masculino que tanto querían las mujeres como presidente, no por sus méritos, sino por los guapos, muchas veces, ¿no? En algunas ocasiones, no siempre es así. Pero bueno, hoy se está viviendo una circunstancia diferente. El actual presidente, quien muy pocos creían podía dar al traste con Rafael Correa, lo está haciendo. Y lo está haciendo bien. Está usando prácticamente las mismas armas que usó Rafael Correa. Hoy yo me quedo anonadado cuando oigo al expresidente de la República decir que lo que le está pasando a él es una persecución política. Que lo que le sucede a él es que jueces venales y fiscales comprados prácticamente por el poder lo están juzgando. Pero él se olvida decir que los jueces y los fiscales que los juzgan son los mismos que él puso cuando le metió la mano a la justicia. Ni siquiera puede decirle a este gobierno que este gobierno le ha metido la mano a la justicia, porque este gobierno no ha nombrado un solo juez, no ha nombrado un solo fiscal. Entonces, qué penoso es ver que cuando se acaba el poder, después de que te creías la mamá de Tarzán cuando se está en el poder, de repente se da cuenta de la soledad del poder. Por ahí algunos con militones todavía alzan la voz, pero esa voz, cuando ya esté preso, o cuando esté asilado, o cuando esté escondido, o cuando esté perseguido, se irá siendo cada vez más tenue. Le pasará lo que pasó, le pasó a Jesús con sus 12 apóstoles. Lo negarán y lo volverán a negar. Ya hay algunos que lo han hecho. Ya hay muchos que se quedaron con Moreno y renegaron de los adulos que le daban antes al presidente Correa. Muchos. Pero ahora se irán más.
Ya van a ver. No será hoy día, no será mañana. Pero algunos se irán desgranando, porque cuando no hay poder, cuando no hay troncha, cuando no hay teta, algunos no quieren estar, quieren buscarla, y más aún cuando ya se acostumbraron a usarla. Es penoso lo que pasa con Rafael Correa. Yo por el año 2008 hice un folletito, una fábula, en la que narraba, y ustedes lo pueden encontrar ahí en el Facebook, en la que narraba lo que le podía pasar a Rafael Correa. Producto de sus exabruptos, producto de su forma de peleador de barrio, producto de ese deseo de perseguir a todo el que no está de acuerdo con él, producto de creerse el non plus ultra, la mamá de Tarzán o la última Coca-Cola del desierto, producto de eso, el señor Correa, hoy por hoy, la está pagando, y la va a pagar con creces. Su hermano se lo dijo, yo se lo dije, mucha gente se lo dijo. Su forma atrabiliaria de ser no le permite razonar claramente estas cosas, no le permite. Él cree que nació para ser presidente de la República. Él cree que nació para estar por encima de los demás. Él cree que su palabra es inefable, que no puede fallar, y que todos los que le contradigan o le digan algo en contrario tienen que ser avasallados, tienen que ser perseguidos. Hoy resulta que lo mismo que él creó lo está aplastando. Hoy dice que el señor Moreno, el actual presidente, producto de la agresión que sufriera, del balazo que lo dejó inválido, hoy está lleno de odios y que tiene problemas de carácter mental. A lo mejor Moreno debería contestarle que él también actúa así porque tuvo problemas con la historia de su señor padre, y que a lo mejor eso también lo traumatizó a él, y por eso ha actuado de la forma atrabiliaria como ha actuado. Todas estas cosas, amigos, suceden en esta ínsula, suceden en este país, en esta banana republic, en este pequeño país que en lugar de demostrar trascendencia e importancia, demuestra risa. País de opereta. ¿Cómo nos mirarán afuera? ¿Qué dirán de nosotros? Aquel que dijo que había transformado al Ecuador, resulta que sus propios compañeros le dicen ahora que no ha transformado nada. Aquel que dijo que dejaba la mesa servida, sus propios compañeros dicen, no dejaste nada. Aquel que dijo haber actuado con corrección, con pulcritud, con honorabilidad, sus propios compañeros le dicen ladrón. Aquel que dijo que se había pegado a la ley y que hacía una constitución para respetar los derechos de los animales, de la naturaleza, del agua, de los trabajadores, de todo el mundo, ha sido el primero en atropellar los derechos, mandando hasta secuestrar a un opositor. Bueno, pues entonces, ¿en qué estamos? ¿Nos equivocamos? ¿O nos estaremos equivocando con el nuevo régimen? ¿O será que acaso Correa era todo eso que decía? ¿Que había usado los enormes recursos que le dio el Estado ecuatoriano solamente para servir al pueblo? ¿Que nadie robó? ¿Que nadie persiguió? ¿Que todo se hizo con inteligencia? ¿Que para gobernar usó la meritocracia y no a los lambicones de turno? ¿Será lo uno o será lo otro? Estimado oyente, usted que nos está viendo y oyendo, usted póngase la mano en el pecho y responda. ¿Qué cree? ¿Cree que ha pasado algo en este país? ¿Cree que va a pasar algo? Se habla de que estamos en crisis económica. Algunos presienten malas situaciones. Otros dicen que ya la estamos pasando. Pero en este país, todo es de acuerdo al cristal con el que se mire. Cuando se está en el poder, todo es color de rosa. Diera la impresión
de que se vive en el país de, las maravillas. Cuando se sale del poder y la resaca viene, el país no vale para nada. Cuando lo eligen a alguien para que gane una elección, el pueblo es inteligente. Cuando pierden, el pueblo es estúpido. Eso se llama maniqueísmo. Son actitudes maniqueas que debemos rechazar. Hay que ponerse en el justo medio, en el fiel de la balanza, para que nuestros pensamientos, para que nuestras acciones tengan el equilibrio necesario, como para podernos dar cuenta de que por encima de los dichos y los dimes y diretes está la razón. La razón no pide fuerza. Seamos razonables. Ustedes, ecuatorianos, están asistiendo a este show, a esta dramaturgia, a esta triste comedia. Quería yo hablar también de otro tema. Hay un tema que me preocupa. Y voy a dejar para el final el tema del Puente Sur. Pero hay un tema que me preocupa sobremanera, y es el de los migrantes. Ecuador, cuando ha tenido problemas económicos fundamentalmente, ha permitido que centenares de miles de ecuatorianos salgan y migren a otros países que están en mejores condiciones económicas que el nuestro. Al comienzo fue Estados Unidos el sitio predilecto para migrar. Eso por allá, por las épocas de los años 50, 60, 70. Luego vino otro polo de desarrollo que fue Europa, fundamentalmente España e Italia. Eso para el año 2000 aproximadamente, cuando tuvimos la crisis que nos llevó a la dolarización. La pregunta es, cuando se fueron nuestros ecuatorianos, nosotros queríamos que allá en esos países donde emigraron los traten mal, los estigmaticen, y si alguien cometió un error, generalicen en contra de los ecuatorianos. ¿Queríamos nosotros que a nuestros compatriotas les vaya mal? No, seguramente que no. Lo mismo ha pasado cuando vienen los colombianos al Ecuador, huyendo de una guerra de 60 años, que antes era con la guerrilla y ahora es con la narcoguerrilla. Ahora están viniendo millares y millares diariamente de venezolanos. ¿Debemos tratarlos mal? Ah, es que eran pretenciosos en América porque tenían plata. Sí, efectivamente, tenían mucho dinero los venezolanos. Eran el país más rico de América del Sur. No sabían ni qué hacer con la plata. Al extremo que cuando el señor Chávez llega al poder, comenzó a regalar dinero y petróleo a manos llenas para que a él lo conviertan en el líder de América. Hoy, por esa estúpida actitud de no enseñar a pescar, sino de regalar el pescado, Venezuela está padeciendo hambre, necesidad y una postración económica terrible, que obliga a que decenas de miles, millares, dicen que ya han salido 2 millones de venezolanos, migren hacia otros países. Uno de esos es el nuestro. Pero yo quiero recordarles, sin necesidad de restregarles la memoria a los ecuatorianos, que durante muchos años Venezuela fue un país de destino para los ecuatorianos. Y con los altibajos que da la migración, porque cuando migran, no solamente migran los honestos y los decentes, también migran algunos pillos. Allá en Venezuela también tuvimos ecuatorianos reconocidos como pillos y como delincuentes. Ahora que ha venido la ola de venezolanos, por ahí algún venezolano comete un desafuero y queremos generalizar y queremos estigmatizar a los venezolanos. No lo hagamos. Así como ellos nos ayudaron en momentos duros para el país,
Ahora hagámoslo con el mayor entusiasmo. Seamos solidarios con ellos. Tratémoslos bien. Ayudémoslos en lo que podamos. Démosle la mano. Demostremos que ese amor que demostró Bolívar para otras naciones, que no siendo su patria, se beneficiaron de su sacrificio y de su espada y de su pensamiento, hoy su semilla fructificó. Y que queremos a nuestros hermanos de la Gran Colombia, que somos solidarios, que estamos atentos a lo que les pasa, que rechazamos lo que hace el señor Maduro en Venezuela, pero que no por eso vamos a condenar a los venezolanos a que se queden encerrados en ese país muriéndose de hambre. En buena hora que la mayoría de los ecuatorianos tenemos este pensamiento, el pensamiento de la solidaridad. Pero hay otro aspecto que me preocupa cuando hablo de los migrantes. Ecuador no está bien económicamente, pero tampoco vamos a decir que somos la última rueda del coche. Pero me preocupa que sigan saliendo del Ecuador millares de migrantes. Hace unas horas me tocó estar en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y veía buses que decían Cañar, de la provincia del Cañar, buses que decían Azuay. Y enseguida el pensamiento voló y dije, bueno, ¿y esto? Ah, vienen a despedir a los que migran y siguen migrando hacia los Estados Unidos o hacia otros países. Pero aquí viene una reflexión. Muchos de ellos van a otros países desde donde dan el salto a donde quieren llegar. Algunos van a Guatemala, van a México, para de ahí irse a los Estados Unidos. ¿Saben cuánto les pagan a los coyoteros? $20,000, $18,000, $15,000. Entre esos valores fluctúa pagarle a un coyotero para irse fuera del país. Pero yo quiero demostrarles mediante una tabla chiquita que hice y que la va a mostrar mi compañero don Williamson Tobayor. ¿Cuán fácil y qué costo podría ser poner un pequeño restaurante en el Ecuador y hacerlo con menos, óiganme bien, con menos de $2,000? Ustedes pueden apreciar allí la tabla. $300 en alquilar pues una tiendita, un local comercial de unos $100 que los hay por doquier. $500 en gastarse en mesas y sillas. $600 si es que quiero comprar de contado un congelador, unas dos ollas grandes, $120. El menaje entre platos y cubiertos, $160. La inversión del material para cocinar para el día siguiente, $100. En total no llega a los $2,000. Yo alguna vez tuve un pequeño restaurante. Vendíamos solo guatitas. Ahí en la avenida Antonio Parra Velasco. Atendíamos solo de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, porque a esa hora regresaban mis hijas de la escuela y había que atenderlas. Pero en ese pequeño lapso nos ganábamos, así sin exageración ninguna, quedaba líquido de utilidad, $50 diarios de utilidad. No se trabajaban los 7 días de la semana, se trabajaban 6. Pero imagínense, 6 días a la semana por 4, 24. 24 por 50 eran $1,200 que se ganaba solo trabajando mediodía. Si se hubiera trabajado el día entero, seguramente hubiera sido el doble. ¿Quién se gana 1,200 así nomás trabajando al mes? Un profesor con título entra al magisterio, creo que con $600. Acá, $1,200. Con una pequeña inversión de $2,000. Y preferimos pagar $20,000, $18,000, $15,000 a un coyotero
para que a lo mejor me deje en el desierto de Estados Unidos, para que me mate el sol o que me maten las serpientes, y no llegar nunca y dejar endeudada a mi familia, que tuvo que empeñar la chacra, que tuvo que entregar las escrituras de la finca, para que la persona pueda viajar con rumbo incierto, a no saber si realmente le va a ir bien o le va a ir mal. Me parece ecuatoriano, que es una actitud equivocada. Este pequeño análisis, ojalá pues el gobierno les demuestre a los ecuatorianos que no tienen que emigrar pues para encontrar una salida a sus esfuerzos por trabajar. Alguna vez me tocó tener una tienda de abarrotes. Y créanme, con la tienda de abarrotes pequeña, con un capital similar, $2,000, $2,500, pude subsistir tranquilamente con mi familia. Y no en condiciones de extrema pobreza ni nada, como un hombre de clase media. Y alguna vez me tocó vender cristalería. Y con prácticamente nada de capital, gané los recursos necesarios como para poder salir adelante. Por favor, cuando uno tiene iniciativas, cuando uno quiere surgir, solamente es cuestión de decidirse. Y con esta abierta de ojos, que con $2,000, póngale $3,000 si es que lo quiere lujoso, si es que quiere algo mejor. Tranquilamente pueden poner un pequeño restaurante que les puede generar buenos ingresos como para vivir dignamente. Pero preferimos ir a agachar el lomo allá, muchas veces, hacer tareas que nadie quiere hacer en los Estados Unidos o en Europa, a recibir marginaciones y maltratos, a ser tratado como la última rueda del coche. Preferimos dejar a nuestra familia endeudada, preferimos corrernos el riesgo de morir en el trayecto. Tantas cosas que no justifican pues que nos quedemos en el Ecuador a trabajar. Si tengo 20 mil para el coyotero, pues con 20 mil me pongo un restaurante de lujo y gano plata. Hágame el favor. Y no solamente un restaurante. Cuando yo era diputado, una secretaria mía me dijo: licenciado, me voy a los Estados Unidos llevando ropa de cuero que compraba en la zona de Ambato, de Pelileo. Y llevaba dos maletas llenas de ropa de cuero. Y regresaba de allá de los Estados Unidos con dinero. Y alguna vez le pregunté: ¿y no te hacen problema en las aduanas? No, a ellos no les importa lo que lleves, con tal de que no lleves drogas. Mire usted. Y a la chica le fue excelente. Al poco tiempo renunció al trabajo que tenía en el Congreso y se dedicó a ser comerciante. Pero tomó la iniciativa. ¿Qué diferencias hay entre estas personas que no se ponen a meditar profundamente en las condiciones que dejan a su propia familia, a la que dicen que van a favorecer? ¿De qué les sirve muchas veces a algunos ir a los Estados Unidos, ganar mucho dinero? Yo estuve por ahí en la provincia de La Suay hace un año, la provincia de La Suay, en la provincia del Cañar, y habían unas lindas casas cerradas, sin habitantes. No, los pueblos están prácticamente abandonados, el campo está abandonado, porque han migrado. Pero ahí que viene la conclusión de este tema. Nosotros sí queremos seguir migrando, y queremos que donde migramos nos reconozcan nuestros derechos. Pero cuando vienen personas a migrar al Ecuador, les queremos quitar muchas veces los derechos. No hablo de todos. Pero hay gente que tiene como xenofobia, como que odian al extranjero. Hay otros, en cambio, que los aman demasiado. Hay otros que no saben qué hacer para atender al extranjero. Bueno, nosotros somos así. Nos vamos de un extremo a otro. Un día somos comunistas, mañana somos conservadores. Y después de un tiempo, el péndulo viaja para el otro lado. Así son. El último tema que quiero tratar con ustedes es un tema por el que he venido bregando años de años.
Hoy se produjo en la perimetral un paro de transportistas pesados. Seguramente, no he estado en la zona, pero seguramente los efectos de eso deben haber sido altamente molestosos, por lo menos. Por lo menos molestosos. ¿Por qué se produjo el paro en la perimetral? Dicen los transportistas que la ATM los molesta demasiado. Y es que la ATM ha tenido que desplazar efectivos a lo largo de la perimetral para controlar eso que otrora, cuando Jaime Nebot era gobernador y construyó la perimetral, pasaba un carro cada media hora. Pero ahí que viene la conclusión de este tema. Nosotros sí queremos seguir migrando y queremos que donde migramos nos reconozcan nuestros derechos. Pero cuando vienen personas a migrar al Ecuador, les queremos quitar muchas veces los derechos. No hablo de todos, no hablo de todos. Pero hay gente que tiene como xenofobia, como que odian al extranjero. Hay otros, en cambio, que los aman demasiado. Hay otros que no saben qué hacer para atender al extranjero. Bueno, nosotros somos así. Nos vamos de un extremo a otro. Un día somos comunistas, mañana somos conservadores. Y después de un tiempo, el péndulo viaja para el otro lado. Así son. El último tema que quiero tratar con ustedes es un tema por el que he venido bregando años de años. Hoy se produjo en la perimetral un paro de transportistas pesados. Seguramente, no he estado en la zona, pero seguramente los efectos de eso deben haber sido altamente molestosos, por lo menos molestosos. ¿Por qué se produjo el paro en la perimetral? Dicen los transportistas que la ATM los molesta demasiado. Y es que la ATM ha tenido que desplazar efectivos a lo largo de la perimetral para controlar eso que otrora, cuando Jaime Nebot era gobernador y construyó la perimetral, pasaba un carro cada media hora. Hoy, en media hora pasan miles de carros. Hoy es una calle, quizás la calle más trascendente de Guayaquil y del Ecuador. Hoy por ahí pasan bicicletas, motos, tricimotos, camionetas, autos, furgones, camiones, tráiler. Pasan toda clase de vehículos. Circula gente que da miedo. Buses urbanos, buses interprovinciales, buses intercantonales, carros de turismo, lo que quieran. Y es un verdadero galimatías. Ya la gente no le llama la perimetral, le llaman la perimortal, porque ha cobrado vidas que no tienen idea. Ahí está el problema. ¿Y la solución? La solución la hemos propuesto hace muchos años. Lo venimos reclamando y diciendo. Por suerte, vi en el Twitter que el actual ministro de Obras Públicas parece preocupado por encontrar una solución a eso. Y la solución, lógicamente, es construir el Puente Sur, que permita que todos los carros que vienen de la sierra, que todos los carros que vienen del sur, en lugar de darle toda la enorme vuelta de más de 40 kilómetros a la perimetral, en lugar de irse hasta la Aurora, entren directamente por el sur y vayan a Puerto Marítimo. ¿Saben cómo se descongestionaría la vía perimetral? Enormemente. Enormemente se descongestionaría. Eso queremos. Ah, es que el puente costaría arriba de los 800 millones de dólares. Sí, pero el ahorro para el transportista,
para el país, porque se ahorra en tiempo, en gasolina, en riesgos, en todo. El ahorro para el país es inconmensurable, no se puede medir, no se puede medir. Ah, pero es que de todas maneras, sí, nosotros entendemos los beneficios, pero no hay pero, señores. El puente de la Unidad Nacional, el que une a Guayaquil con Durán, donde antes teníamos que cruzar en gabarras, lo pagamos los ecuatorianos, no lo pagó el gobierno. Nos cobraron un peaje, y ese peaje lo pagamos hasta después de que se terminó de pagar la deuda del puente. Lo seguimos pagando, y nadie protestó porque entendió que eso era un beneficio general para el país. El Puente Sur es la misma cosa, es un beneficio general para el país, y no importará si se tiene que pagar un peaje, porque el transportista y el que vaya a usar ese Puente Sur se dará cuenta del enorme beneficio que recibe, del enorme beneficio que recibe. Se dará cuenta de la enorme economía que eso representa para él. Se dará cuenta de que su vida corre menos riesgos. Y si es solidario con los demás, se dará cuenta de que estará ayudando a que la gente que vive de la perimetral para el otro lado tenga mejores condiciones con el uso de esta vía. Realmente hay tantas cosas buenas que se pueden hacer en el Ecuador. Hace algunos años, no recuerdo exactamente cuándo, fui candidato a la prefectura del Guayas. Ahora no estoy de candidato ni quiero ser candidato. Puedo ser hasta candidote, pero candidato no voy a ser. No estoy haciendo a través de estos micrófonos ninguna política ni ningún afán de llegar a ninguna función pública. Ojo con eso. Pero digo, hace algunos años, cuando fui candidato a prefecto de la provincia, propuse la construcción de la carretera Manglar Alto-Pedro Carbo. Y para muchos fue novedad. Fue novedad porque decían, Manglar Alto-Pedro Carbo. Sí, ahí hay una zona feraz. Hay una zona que puede ser incorporada a la producción nacional, pero que no está incorporada por falta de una buena carretera. Ahí hay la posibilidad de ir más rápido hacia Manabí. Ahí hay la posibilidad de economizar tiempo y dinero. Y cuando dije esto, mis contrincantes les pareció bien. Y dijeron que cuando ellos llegarían, harían la construcción de la carretera Manglar Alto-Pedro Carbo. Han pasado los años. Y de la carretera, parece refinería. Parece refinería porque nosotros íbamos a construir la refinería del Aromo y quedó solamente el aromo de la refinería, o el aroma de la refinería. Acá ha quedado solamente el sueño de la carretera, porque la carretera no está hecha ni en sueños. Vamos a seguir bregando, bregando por cosas positivas. Vamos a seguir bregando para taladrar conciencia, para que el pueblo despierte de ese letargo, para que alcemos la voz, para que nos demos cuenta de que tenemos derechos y que esos derechos muchas veces están siendo conculcados. Pero están siendo conculcados por nuestra desidia, por nuestro que me importismo. Ojalá actuemos diferentes. Ese es el mensaje que les quiero dar. Estamos llegando a la parte final de Hablando en Libertad, con el compromiso de regresar nuevamente con más temas como estos, e invitándolos también a quien quiera participar a que nos visite, a que nos llame, a que nos pongamos de acuerdo para hacerle la entrevista o directamente para que exponga sus criterios. Buenas tardes, amigos.